Vamos a ver su parce. Me equivoqué de botón, parce. Me equivoqué de botón, parce. Me equivoqué de botón, parcerito. A ver si se escucha. Sí, se escucha bonito, parce. Se escucha bonito, parce. Pero no se escucha música de fondo, ni hostia, ¿no? Bien, bien, bien. La música quitada, parce. Dos vídeos conectados, ¿no? Tiene música de fondo, parce. Paso mío. A ver si terminamos el cigarrito y jugamos. Cigarrito fumado. El lío. Arturo. Vamos a ver. Está viendo alguien. Hola. Si era inglés, pues hello. Fred. Play 4. Pasó, parce, dale pues, mijo. Amarturro. Firmanismo. Suprimiki. A la espera del despliegue. Es un buen momento para calentar. Perfecto. Nadie. Soldado enemigo en camino. Como segundo en el ranking de Escuadrón, equipo. Torneo semanal, creo que es. Soldado enemigo en camino. Por si ganando. Le dan la mocha. Aquí lo quito y esto. Se acabó el paso, mijo, dale calentamiento. pues. Es hora de Parece. desplegarse en la zona de guerra. Perdón.
Battle Royale. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. Lo había marcado, ¿no? Oye, vale. Están cayendo donde yo digo. Soldado enemigo en camino. El objetivo principal es matarlos a todos. Identificado el objetivo de la recompensa, encárgate. Estamos bien. Toma, parce. ¿Qué es donde iba? Paro. Tiene placa la criatura. Se toma por culo y chuparla. Fusil de asalto. Toma. Blindaje corporal. Help me! Oh, 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 oh. Posición marcada. Adelante. Yo te ayudo. Enemigo descendiendo sobre la zona. Terreno. Se acabó el tiempo. Olvidemos el contrato. ¡Me están dando! No. No se lo cree ni, Esto no es YouTube, hermano. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Follo, no. Thank you. Sorry. El follo, no. Tu colega, ¿qué le ha pasado? Una entrega de armamento viene de camino. ¡Joder, me han dado! ¡Ah! Hemos perdido. ¿Qué es esta criatura? No, tío. Joder, contacto. Dispárales a ellos, no a mí. Cuatro enemigos. Fuerte nivel. Quiero decir que si yo compro este, por ejemplo, ¿no? Son de 100 puntos. No lo voy a comprar.
No sé si activa los keypad 2 de esto. Venga, vamos a activarlo, hermano. Y ahorita. Se activa la otra también. Sí, activando ficha. Ahí está. Follo for follo. No será follo for follo, no, paré. Tenemos 16 ya en el regimiento, parce. Eso va creciendo, mijo. A la espera del despliegue. Es un buen momento para calentar. Así pues ganamos alguna. Recibo fuego hostil. Enemigo descendiendo sobre la zona. Estoy disparando el que sea. Se ha muerto, creo. No lo pilla a tiempo, parce. Estoy marcando, compadre. Me va a caer en prisión. Está loco, parce. No quiero que quiera, parce. ¿Qué pasó, mijo? El gas se está acercando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. Un enemigo desciende sobre la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona. No aprendí a jugar, padre. Subfusil. Sistema trophy desplegado. Termina la misión. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Identificado el objetivo de la recompensa. Encárgate. Estoy en punto de mira. Estáis perdiendo terreno. Pues si te coge arma, yo te voy a matar. No, pero coge mi arma, pedazo de desgraciado.
El fracaso es un sabio. Con tu muerto. ¿Dónde vas con la pistolilla, paré? Con tu puta madre. Tira el colega con la pistolilla. Y no hay nadie conectado, bien. Ahí está. Black Ops. Ya no está el Modern Warfare para comprarle. ¿Desde aquí? No, parece que no. Mira eso. ¡Aló! ¡Aló! ¡Un español! ¡Ole! Era español, ¿no? Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. No me lo creo. ¡Están aquí! ¿Era español, no, Juanlu? De lo que caigo son de 200 partidas, Toby. Soldado enemigo en camino. ¿Dónde eres tú, Juanlu? Entonces, andaluz igual que yo. Yo de Granada. De los terremotos. No, de un pueblo. Sobre la... Muy bien, se acabaron de las la tonterías. Cabia. Ahora vamos en serio. La cabia. Del Royal. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. Tía, pues yo, tío, no he tenido cojones. Todo el apoyo a los mil, el silencio del micro, pues se ponen las megafoces. Una locura. Ya vamos al verde, al mío. Enemigo. Enemigo descendiendo sobre la... Elimina todos los objetivos de la zona. A chuparla, puerco. El Kiri tiene micro, también lo he escuchado... Durante un segundo. Soldado enemigo en camino. Tengo gente aquí, ¿eh? Ametralladora ligera. ¿Cuál hijo de puta ahí arriba? Uno menos. Vale, otro menos.
¿Dónde está? En la prisión. La zona es café ahora. ¿Dónde podía estar el cofre, tío? Me cago contigo, qué susto. Soldado enemigo en camino. Equipamiento táctico, aquí. Mina antitanque colocada. Nosotros no hemos quedado con esto. ¿Tenemos para la arma? No tenemos todavía, tío. Estáis perdiendo terreno. Gente, tío. ¡Me dispara! Vale, otro mano. UAV enemigo. Estamos encima. En la zona segura. Cuidado con el un enemigo. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Me van a intentar pillar las espaldas, tío. ¿Está en la prisión todavía? La prisión es que es jodida, ¿eh? Aquí hay munición de calibre medio. Pues no, tenemos aquí munición, polla. ¿Dónde voy? Objetivo de recompensa marcado. ¡Cárgatelo! Vale. Una entrega de armamento viene de camino. Estaba aquí la munición, tío. ¿Dónde polla está aquí la munición? Ahí. He encontrado esto, por si lo necesitáis. ¿Sirve eso? El gas está en camino. Vamos a pedir la arma, tío. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. No digo que la vamos a pedir. ¿Cómo? Sí. Dame el dinero. Vamos por la arma. ¿A dónde puede ir un carro? Un vendedor. Quizá tenga lo que necesitáis. Sí, vamos a ir a por la arma, tío. ¿Dónde está? ¿A nosotros? No, no. Están aquí, ¿eh? Uno. Uno menos. Vale, fuera. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Entrega de armamento en camino. Vamos, Jolly. Vamos para arriba. El gas se acerca. Vente aquí, ¿eh? A 40 metros tenemos gente enfrente. Vale, lo he visto. Enemigo. A 41 se ha ido el cerdo. ¡Enemigos en la zona! Enfrente tenemos gente, ¿eh? Sí, ahí donde has marcado tú. Y en prisión. ¡Enemigos en la zona!
Ahí abajo. Sí. Están tirando. Vale, y aquí tenemos otro, ¿eh? Posición marcada. Adelante. Placa, pues si no... Nueva zona segura si no localizada. Tenemos. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Solo quedas tú. Termina con esto. Por detrás, tío. ¡Ah! Tío. Entre los 25 restantes. Hemos perdido esa, pero volveremos más. ¿Querés que te invite, Juanlu? Juanlu, se ha ido. ¡Dios, Juanlu! ¡Marico! Juanlu se llama. ¿Dónde puede estar? Jugadores recientes. Y esto es una lista interminable, creo yo. ¡Hostia! Y va, hoy no es nuestro día. Se me parece a mí que... No doy yo con él. Bella. Mustafa. Español uno. ¡Bella! ¡Bella! El Mustafa se juega en PC. Mustafa, vela, tenés micro. Me viste un cargador en la cabeza, no se lo creí. Sí. Fin de la práctica, es la hora de la verdad. Del Royal. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. Atención, el campo se acerca. Dirigíos a la zona segura. Aquí es donde saltamos. Marcador recibido. Tienes autorización para atacar a todos los hombres. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado.
disparando el payaso en el suelo. ¡Movimiento enemigo! ¿Dónde está el payaso ese? Tapa. Blindaje corporal. Fusil de asalto. La ventana. Se la come, seguro. Posición marcada. Adelante. UAV enemigo encima. Gente. El gas está en camino. Arma, ¿dónde puede estar el armamento? Está por aquí. He estado por aquí el armamento. Vente. Me remata. Baja confirmada. Buenísimo, tío. Por aquí va a ser algo. Mustafa. Mustafa. A ver. Vamos, bro. Haría falta pillar armamento, tío. ¿Estafa? Coño, espera, ahí. Blindaje corporal. Bro. UAV enemigo encima. Hace falta dinero, tío. Blindaje corporal. Subfusil. Falta dinero, tío. Necesitar la arma.
UAV enemigo encima. ¿Cómo, bro? La polla. Oh, no. Toma. El gas está avanzando. Un vendedor. Compra placas, placas. Mustafa, compra placa. Lo cojo yo. Compro. Wow, ya está. Su misión es eliminar al objetivo. Vamos, de la nos recompensa. Movemos a la zona segura. Partísimo ya de polla es, man. Lo pilla la puta zona, me cago en Dios. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Me pilla. Vamos al trabajo mejor. Solo quedáis 25. ¡Granada, va! ¡Yo te cubro! El gas se está acercando, trasladando zona segura. Queda otro, ¿no? Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Sí, sí, vamos. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien, tío. Arriba. RCXD, enemigo detectado. Sistema trófico detectado. No, 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 no. Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. ¡Ah! Estáis perdiendo terreno. Voy a coger plaquilla. No tengo. Sistema trophy desplegado. Necesito placas de blindaje. Atención, UAU. ¡Ah! No, dime. Pero, tío. ¡Qué coraje! Buenísima, bro. El gas avanza. Nueva zona segura. Equipamiento táctico. ¡Me están dando! Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Hijo puta, tío! ¡Campero de mierda! Arriba, bro.
dirijo hacia ahí. Muevo la posición. Ah. ¡Cázalos! Quedabais 25. El enemigo ha ganado esa, pero volveremos para terminar el trabajo. ¡Qué coraje, tío! ¡Qué injusto el juego! Hago un escopón. Vamos a ver. Un puño de cosas. Eso se me vale para nada. Vacío de las balas. Es el suyo. En verdad. Maldita velocidad. Capacidad, rapidez, munición. Es una mierda, eso no vale para nada. Cebrito. El pato. A poner el pato. Voy a mandar un beso. Ah, venga. Follo. ¿Qué pasó, mija? Hola, mijo. ¿Qué pasó? Dale, pues, vamos a dar plomico. Dame un segundillo que me había echado un cigarrito, que justo me ha hablado cuando me estaba liando. Bueno, me iba a liar un cigarro. Me has pillado en la cocina. ¿Qué va? Ya lo ha fregado. Estaba haciéndome un cigarrito. Me he echado ya un par de... No, no, cigarro, cigarro. Yo porro no fumo. Llevo sin fumarme un porro desde los 17, creo. Sí, desde los 17. ¿Vosotros sí fumáis o qué? Una milla nomás. Yo es que yo paso, en verdad. Claro, que esas cosas a la familia no se les dice. Exacto. Mamá, sí, mira, que me voy a fumar un porro, ¿vale? Voy al parque. Ah, mira, que estoy aquí echando un canelito. Véntete de una escaladilla, mamá. Te he hecho aquí un canelito. Hostia, qué gracia, viejo. Imagínate que tu madre te dice, bueno, pues ya está, pilla la media que yo fumo ahí contigo. Escucha, que hay gente que es así, la madre de una amiga mía, bueno, amiga mía, sí. No, de allí conocida del pueblo. Esa fuma un montón de porro, ¿no? Y la madre, pues lo fuma con ella. Cojones, yo pero, mi madre dio por fumar, por los dolores de espalda, digo, o sea, que yo me lo fumo y soy un yonki, tú te lo fumas y es por el dolor de espalda. Digo, esto está descompensado, ¿eh? Yo se lo dije a mi madre, digo, ma, yo ahora me estoy fumando unos porritos, pero no, y mi madre, pero mucho, yo, no. Una escaladita por la noche, una escaladita por la noche, ya ves. No, mamá, 37. ¡Nada! ¡37! Fumo más porro que horas tiene el día, mamá. Tú fíjate, mamá, que hay gente que
amigos hacen de verdad. Yo A mí me daría un poco de apuro. salí al patio a fumar. Yo es que me fumo un porro delante de mi padre y me lo apaga en la cara, ¿eh? Ya ve. Tía, me pega mi pa una hostia. Y me arranca la Pero que cabeza. a ver, que lo tienen muy mal visto los porros, pero que realmente no. A ver, A es ver, una que quiera fumar, pregunta. que fume, ya está. Sí, pero que las personas más mayores como que lo tienen muy mal visto. Dios, droga. No, tío, hay un montón de gente que la toma como medicina. Claro. Yo, sinceramente, desde que la fumo, estoy mejor. ¿Para qué te voy a Mi mentir? primo hacía pasteles y todo. Aro, aro, aro. Yo hice el otro día el ese de Berugama. Hostia, qué guapo. Pasa que Sí, eso te pega un viaje, que te se la queda. bebió mi colega, se la bebió mi colega y le dio un zapatazo que no vea. Te deja catastrófico eso. Sí. Totalmente, vaya. Yo llevo mucho en verdad sin fumar, tío. Ya no me llama la atención, ya. O sea, lo que pasa es que yo abusaba mucho también, fumaba mucho. Y llega un momento que ¿Qué me está dices. pasando a mí Yo ahora? llegaba a mi casa que no podía ni hablar, hacer colo con que llevaba todos los días, ¿eh? Aro. Y ya me dijo mi padre, niño, ¿hasta aquí hemos llegado? ¿Yo qué? Ya ves tú. Yo al principio de fumaborro me gustaba porque me reía. Madre Luego mía. ya no te hace Y nada. me gusta. Aro, ya no me hace nada. ¿Tú sabes lo que me hace ahora? Que soy antisocial. Ahí está, te mete en tu mundo y Y ya cada está. me fumo. Me fumo tres porros y yo quiero estar tranquila, sola, Ahí jugando mi está. play, con mi móvil, mi música, yo qué sé, a mi mundo, haciendo mi faena, mis cosas. No ahora fumarme un porro y yo qué sé, y tener que ir ahora a la calle a comprar, por ejemplo, no, porque voy, tu partida, no sé ni a qué voy. Te echa polvo. Todo reventado. Arrastrándote por la calle. ¡Ay, qué malica! Como esto del Call of Duty, ahí tú tirando. ¡Ay, ay! ¡Revíveme, padre! Escucha, ¡Revíveme! ¿te has enterado? ¿Te has enterado? Bueno, si has tenido hoy puesta la tele, te enteras, seguro. ¿Ha Que han pasado? detenido a Pablo Hassel, es un rapero de Barcelona, tío, Por por hacer tráfico. canciones sobre el Ah. rey y sobre lo que él piensa. Sí, la han detenido. Digo, 9 meses de cárcel. Lo han recogido hoy la ¡Hostia! universidad de allí del Lleida o Leida o como se llame. Lleida. Flipa, tío, ya no podemos ni hablar. Ya mismo vamos a estar en una guerra, acuérdate. Sí, y sabes la gracia, que hay libertad de expresión, ¿sabes? No. Hay una norma nueva, la están meditando y es muy probable que se ponga en vigor. Y por eso este muchacho ha entrado hoy en la cárcel, 9 meses. Eso que yo no puedo coger a Hace. rey y que cagarme sus muertos, ¿no? Está feo. No, tú no puedes hacer una canción diciendo que Rey ha robado y que Rey es un putero. Tú no puedes decir eso. Ah, está Te bien. meten en la cárcel. Está bien, ¿no? Libertad de Hombre, ya ves expresión a tú. tope. Vamos a ver, si tú eras Yo un de aquí para adelante personaje. voy a tomar el gobierno por mi mano. De aquí para adelante voy a hacer lo mismo. Mira, yo te Hace digo algo una Lenin cosa. Moreno, ven para acá. Te reviento la cabeza. Yo hago directo en Twitch. Y ¿Y eso yo, qué? si ¿Streamer un. lo decís? Eso es como YouTube, es streamer, ¿no? En internet, colgar vídeos en internet. Yo ahora por H o por B pega un boom. Yo soy un personaje público. A mí me pueden decir que soy una mierda, que un gilipollas, y tú lo tienes que aceptar. Tú te estás poniendo a la gente. ¿Entiendes? Tú Ya ve, eso. habrá gente que le guste y otra que no, y eso es Ahí como todo. está. Habrá gente que venga, se le cruce los cables y se cague en tus muertos. Y habrá gente que venga y te diga, pues tío, Y eres que el diga puto que yo amo. era un puto máquina. Claro, eso es que es lo que te expones. Pero es que no lo entiendo, tío. Entonces yo no puedo. Es que vamos a estar peor que cuando Franco. Habla, te fusilo. La Virgen. Mira, me ha venido Sí. uno follo por follo, me ha dicho. Es como en plan, te sigo y me sigue, le he dicho no. Es lo que hay, padre. Yo Tú si me sí. quieres seguir, me sigue. Si no, no te Ahí quedas. está, y es lo que hay. Yo es que no, Ya yo ves qué tú. sé, pero es que eso es que te, ya está, que te expone a la gente. Era un personaje público, pues si la gente dice que era una mierda, pues te cagan sus muertos, ya está, ¿qué polla va a hacer? ¿Lo va a denunciar? No. Yo lo hacía toda la antigua, que tú dices que era un putero pae, vamos a caer y nos partimos la cara, ya está. Yo le he dicho hoy a mi amiga que estaba hablando con ella que yo tenía que gobernar el mundo. Es que yo lo sé. Yo tenía que ser la presidenta del gobierno. Yo sabía tantas cosas.
Anda, que yo lo primero que hacía es legalizar la marihuana. Tú quieras plantar para pagar un impuesto. Yo no porque, ¿sabes Bueno, qué? es Que que... esto de Granada, Granada pierde todo su dinero. Claro. Porque Granada está todo en lío. Eso sí. Si lo legaliza ya esto no vale un duro. ¿De qué ¿Sabes lo vale que, un por pueblo qué que no no lo tiene ni un legalizan? duro? No lo legalizan porque están sacando más dinero lo ilegal que por lo legal. Hombre, claro que sí, por supuesto. Otra cosa que yo haría, tú que violas, tú que matas, tú que... Un tiro en la Yo no sien. te voy a meter en la cárcel, tío. Tú allí tienes comida, tienes cama, haces amigos, haces cosas, Yo te haces pan, haces de despellejo. todo. Yo a ti te voy cortando por día un miembro, hoy un dedo, mañana te doy agua, pasado te corto otro dedo. Claro, así. Ajá. Exacto. Yo haría lo mismo. Yo Ya me mismo. digáis, ¿dónde va, Lorena? Mi ¿Pero qué qué? mujer dice lo mismo, que estoy loco perdido. Digo, es que es la verdad. Digo, tú coges violar a mi niña, pues yo te quito de en medio. Pero te quito Vamos sufriendo. a ver. Vamos a ver, exactamente. Tú la has hecho a mi niña pasar un mal rato. Pues tú lo vas a Tú la pasar has hecho a peor. mi niña sentir miedo, sentir dolor, sentir Ahí rabia, está. sentir pena, sentir de todo, porque eso es lo que se le tiene que pasar por la cabeza, ni lo sé, ni lo Claro, quiero saber. claro. Y ahora tú te vas a la cárcel y allí tiene camita, bebía. Allí que entra y sale lo que quiere. ¿Qué quiere un móvil, cojones? ¿Qué quiere coca, coca? ¿Qué quiere Claro, goma, claro. porro? Pues un tiro. Eso lo Claro. solucionaba yo con un... No, pero un tiro en la pierna. Luego al día siguiente Nada, te yo corto no, un yo no, pie. yo no, yo de... Exacto, yo ahí. Y lo meto en SAS. Yo te voy a ir, exacto. Que Hoy te cure. voy a quemar la pierna esta dolor y mañana te voy a sacar el tobillo así, coco. Y lo voy Ahora a... vas a ver. y no lo voy a llevar y no lo voy a llevar médico, que cure solo. Aún, otra hora tengo que Ahí, molestar. ahí. Yo escucho. Le cortaba un dedo y lo metía en SAS. Te lo juro por mi madre, que cure como las patas de jamón y lo cuergo. Venga, como los de la Como los jamones, jamones ¿eh? estos. Los jamones lo mismo. Lo cuelgo ahí en un Los jamones secadero. estos, las tribus esas que Eso. cuando cazaban a los hombres los mataban, cortaban la cabeza y la hacían pequeñita y la colocaban en el pantalón por ahí. Ahí está. Y las cabezas Y iban cortadas y colgadas colgando en los pica. pantalones en las cabezas. Está bien, qué drástico, bien. Vamos a ir a la cárcel. ¿Tú eres surgimiento para calentar? Ahí, ahí. Vamos a darle un resurgimiento. La primera que voy a echar, ¿eh? Yo llevo ya dos o tres. Y digo, voy Venga. a fumar. Fumar. Era Togiri. Menos uno que era español. La toqué ayer, qué buena es esta, ¿verdad? Sí, tío, no está conectada. Yo no tengo a nadie conectado, no, ¿verdad? Igual que yo, ni el copón. A ver si Dani quiere entrar. ¡Dani! Vamos al lío. Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. Ver si ganamos alguna. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Por qué no dispara esto? Que se me ha quedado pillado. Enemigo descendiendo sobre la zona. Hostia, qué puta paranoia. Que no podía disparar a nadie. Sobre la zona. Muy bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. Ahora le damos un bate royal normal. Venga, Dani, ahora la siguiente esta. Me dice el muchacho qué tema de bonito, de conversación más bonito. Battle Royale.
Coloca un punto de despliegue. Tía, que no he marcado. Iri, caemos ahí, eh. A ver. Pongáis en marcha. Soldado enemigo en camino. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Alguien, ¿eh? Yo cogí una ahora mismo. Venga. Si fue puta. Soldado enemigo en camino. Que alguien coja esta máscara de gas. Dale, pinche huevón. Vamos a darle plomito a estos hijos de putas. ¿Oíste, parce? Señalando blindaje. Tengo gente aquí, ¿eh? ¿Qué pasó, hijo de puta? Coloco un señuelo. Fijando destino. A 18 metros por ahí. Marcando punto de encuentro. Tropas en contacto. Punto de destino marcado. Un contacto. ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Que me han matado! Que le iba a hacer un remate, no lo he visto más entrado. Me robaron el remate. Lorena. 25 activos, seguís en la zona. ¿Cómo te dice? Soldado enemigo en camino. Avistamiento hostil. Aquí. Tropas en contacto. Se ponen unos nombres muy raros, coño. Ah, vale. Entrega de armamento aliada en contacto. ¡Array! El gas se está acercando, trasladando zona segura. Buenísima. Pones con Lorena, que está haciendo una masacre. Marcando punto de encuentro. Encontrado de bajo soldado calibre. Enemigo en camino. Se escuchan pasos, ¿eh? Haría falta ir a por las armas. Avistamiento sigo. Ordenadas marcadas. Caso. ¿Dónde pues ya está? ¿Dónde estás tú, Lorena? ¿Arriba? No, estoy aquí abajo. Dirigíos a la ubicación de
marcado, señalando blindaje encontrado de bajo calibre. Marcándole sin contacto. Estoy llamando a mi mujer. Objetivo identificado. Sobre la zona, mucho cuidado. Un contacto. Enemigo hostil en tu zona. Movimiento. Dirigíos a la ubicación de destino. El gas está en camino. Fijando destino. Ya está, es que me quita el micro que me ha llamado mi mujer. No, el remate me lo han roto, Dani, tío. Tropas en contacto. Sí, y hay uno asfixiándose ahí. Está echando la asadura. Contacto visual. Pero está aquí. Movimiento enemigo. Uf. Sí, han entrado, Vienen. ¡Ah! Están aquí. ¡Ah! Han subido, Me están robando las armas. Joey, a ver si jugamos, cabrón. A ver si le damos caña, tío. Ahí, esa es la V de los pobres. No sé si los tendréis arriba, A ver, a ver. Están aquí, tío, están ahí arriba los cerdos. Muertos, sí. Joder, puta campero de mierda, me cago en su puta madre. Está liado. Pero si no juega, desgraciado. Esta noche voy a jugar yo, güey, que tengo que subir el pase. Ey, tengo el Corwax, cabrón, a ver si le damos caña. Sí, están encima. Por la izquierda. Está matando. Esta está ya por mi arma. Voy a por la arma. Estarán campeando, seguro. Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Dejadme, cabrones. Yo no sigo, sigo la Lorena. Ya por ella. Hostia, tío. Me ha matado. Puta, tío, qué asco de campero, viejo. Estoy infectado de campero. Venga, pues cuando eso jugamos, tío. Esta noche, ya te digo. Esta noche juego. Y le damos caña, hermano. Pero tiene que ser un juego cruzado, que tengo la Xbox, hermano. Ah, no tengo en multi, tío. Lo tengo en la Play, lo tengo sin plus. Asco de camperos, tío. Lorel. Sí. Claro, si vamos. Vamos a todo el mundo con. Vamos a todo el mundo con mascarilla. No va a que estar coronado. ¡Tropas en contacto!
Ya lo he matado. Enemigo descendiendo sobre la zona. Objetivo identificado. El gas se acerca. Movimiento. Marca uno a 30 metros. Atención, el enemigo ya ha estado aquí. Estás entre los 10 primeros. Nos movemos a la suyo. Zona segura. Movimiento. Y este tío tiene el láser puesto. Contacto visual. Voy a cerrar con zona, ¿eh? Tío. Estaban entre los 5 restantes. Nos han dado duro esta vez, pero vamos a ajustar cuentas. ¿Lo invitamos a este hombre? X-Ray. Qué coraje, tío. Me ha pillado uno por detrás, me ha hecho polvo. ¿Y cuántos sois por ahí? Pues métete si quieres. Métete, Joey, te espero. No lo invita, Lorena. Que se mete un colega. Dale, parce. Yo te espero, pues. Soldado, que te estoy viendo. Dani, ¿entras tú también? ¿Lorena? ¿Podemos jugar ahora otra cosa que no sea eso? Sí, vamos a echar un battle royale normal. Ya estoy conectado, dice uno. ¿Te puedes creer que tengo? Y Joey. Joey. Te tengo que agregar, tío, por esta mierda. Me cago contigo, Joey. Espérate. Tengo un perro con alas. ¿Cómo era tu perfil, Joey? Os estoy observando. Cuidado con lo que ponéis. Hola, a ver, Dani, buenas. Hola. Coño, yo escucho voz de mujer. El hola ese, ¿no? El hola. Sí. Hola. Joey, pásame tu ID de la Activision, que tiene el equipo y no me sale. Yo, Dani. Dani. Es el muchachillo con el que jugamos ayer. Yo. Joder, ¿por qué no te recojo y tienes otra voz? Me cago en Dios. Joey. Es que estoy un poco ronco. Agrígame tú, cabrón, al presilla, más rápido. Y pon en Activision, pon otras consolas. Coño, ¿qué pone eso? Hostia. Aquí. Baja. Hostia puta. Te envío solicitud. Ya te la has echado. Es que mi niño se mete en la consola, tío, y me faltan muchos amigos. Yo no sé si es que mi niño el cabrón se mete a jugar y me borra la gente. Es protector, te protege de mala. O sea, lo que pasa, que estos días... Ya te la... No me deja enviártela. Envíamela tú, Joey. Me cago en Dios. A ver si se mete. ¿Mientras me la envía o no? Cigarrito. Con caramelo.
Vamos a ver. Uy. Soldado, ¿va a entrar o no? ¿O solo está ahí? ¡Joey! Ahora le voy a decir puerto, no va a entrar, Joey. Y no hace tiempo que no. ¿Por qué no me sale? Cago en Dios, Joey, pone fuego cruzado. Que ya lo tengo. ¿Y por qué no me...? Aquí, coño. ¡Que no me deja invitarte! Te iba a pasar una foto por aquí, por Twitch. Yo no entro, que no escucho a nadie y me rayo. ¡Aquí está! ¡Pero hombre! ¡Puerco! ¿Qué dices? ¡Marrano! Yo, güey, tenía ganas de decirte que te voy a comer el culo, ¿eh? ¿Me vais a permitir que me fume un cigarrito rápido? Soldado, esta noche voy a jugar. Te espero para jugar. Y tienes que buscarle solución a los cascos. Cigarrito. Yo, güey, que el otro día, que me faltan muchos amigos en la play. Que yo no sé si es que mi niño se ha metido más borrato el copón. Me cago en Dios. Pero es que mi primo con este que te dije que era policía, que estaba en Madrid, que tampoco me sale. Y mi primo, a ver si jugamos. Y yo, sí, primo, cuando tú quieras jugamos. Es que con Dios. Yo llevo la K-74, que es la repolla. No, el 74 con su fusil. Sí, la 74 también está rotísima. Y luego la otra que llevo de secundaria es la que llevo puesta. Madera de Fresno se llama, ¿eh? Lo malo es que aquí no puedo poner los camuflajes de zombies, pero no, la tengo guapísima. ¿Qué quieres, el camuflaje de zombies? Tío, tenemos que hacernos la esteril de los zombies, que no lo he jugado todavía. Pues ya me he hecho los dos. Yo cada vez que juego a los zombies estoy más perdido. Tío, pues vamos a hacerlo esta noche. Vamos a hacerlo esta noche en streaming. Yo pongo que estoy con. ¿Los fusiles tácticos? Sí. Los fusiles tácticos me los saca ya todos en oro. Ya tengo el diamante. Ahora me estoy sacando los fusiles. La Virgen Santa. La otra. ¿Qué es eso? Que los camuflajes zombies no te dejan verlo aquí. Pues hay que hacer el estrés, tío, porque. Y lo hacemos en streaming. Lo haces tú también, que tú tienes streaming. Claro. ¿Sí? A ver, que me esté viendo. Que tengo cinco personas viéndome. Seguía Joey. Es colega mío. Y juega Call of Duty también. Media horita después tarda más en el primero y en el segundo lo mismo. Media hora más o menos, ¿no? ¿Y qué lo hacen? ¿Ronda 16 o 17? Y al otro día me hice yo una partida tengo en los zombies, no sé si la tengo subida, tío. La tengo que grabar en ronda 20 y algo, creo que fue. Yo a los zombies le metí sí, mucha caña, tío. Yo me hice también ya la ronda 100 y esto. Pero es que no me conozco los mapas, por eso estaba esperando. Pero es que como ya te digo, mi niño el cabrón se mete en la play y hace trozo, hermano, pues no sé ni quién tengo ni qué. Y me meto aquí muchas veces en Call of Duty y digo, tío, no está el Joey, no está el Pepe, no tengo a nadie, no está mi primo. Aparte tampoco he estado jugando porque he estado liado trabajando y eso. Ah, vale. Os voy a dejar el cigarrito a media y ahora mientras me hago la comida más tarde. Es que estoy de tarde, tío. Pues me lo fumo. Vamos a dejarle aparcado. Y la DMS está rota, ¿no?
Sí, hay un puño de armas y muchos hackers. Están los servidores hechos mierda, ¿eh? No, la verdad es que no. Están hechos polvo los servidores, tío. Pero esto por la culpa del puto PC. Es que ya tengo la Xbox nueva, tío. Por eso te he dicho, pone fuego cruzado. Ya, ya, hombre. Yo de entrada también me pillaré la Play 5 y eso. Claro, yo me mandaron un mensaje para comprarla, tío. Fui a darle el mensaje para pa llevármela y me pone, es que ya no hay. Y yo, bien. Y la tenía reservada. Digo, la puta que os parió todo. Ahí está mi... mi soldado. Ha puesto el soldado tu enlace de... de Twitch, para que te sigan también. Tú haces el streaming desde la Play 4, ¿no? ¿Yo voy? No me escuchan todavía. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Yo estaba buscando un cofre. Estaba buscando un cofre, te lo juro por mi madre. Adelante. Descendiendo sobre la zona. ¿Eh? Que tengo el micro tío. Pero que si hace falta que pego voces, ¿vale? Vamos, bueno. Dani, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Estás ya mejor o no? De la práctica. Es la hora de la verdad. Más o menos igual, tío. Sí, me siguen. Los bronquios que me iba a morir, te dijeron con mi padre que moría, ¿eh? Era... mírame fumando como un cabrón. Battle Royale. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. ¿Dónde caemos, chavales? Yo, Wii. Ya se está acercando a vuestra posición. Sí. Sugiero que os pongáis en marcha. Estoy perdido ya, ¿no? Tanto el puto día en el Fortnite. Yo cada vez que te veía estaba en el Fortnite. Yo te miro. Pero no se lo han puesto todavía. Con la polla del internet del móvil. Ay, maldito. He hecho esta y me hago la comida, tío. Que tengo que comer, que tengo que ir a currar. Luego por la noche entraré para las 11:30 por ahí, yo, güey. Ya haremos directazo. Tía, ¿qué tal la onda? ¿De vacaciones o algo la semana esta? Vale, equipo, manos a la obra. Vale, vale. Oye, tío, eso es chungo, ¿eh? Dirígete a la ubicación marcada y asegura. ¿Me has caído, Dani? ¡Hostia! Cagondito. Es que hay que revisarlo antes de saltar. Hay que hablarle a Call of Duty para que lo mire. Misión de sniper. Tío, ¿cómo se subió aquí? Por aquí, por aquí. Se escucha crujir la chapa y todo bien. Aquí tiene que haber gente seguro, ¿eh? Ametralladora ligera. Su
fusil marcado GDS. Aquí deja yo una por si la queréis. Fusil de asalto. Datos de reconocimiento obtenidos. Perfecto. Olé mi Dani. Se la cogió, eh. Ay, ayer la Tokio no lió la del copón. ¿Qué coge esto de...? De precisión. Y coge su coño el más buscado. Y yo me cago en Dios. Y yo me cago en Dios, digo, no podía haber cogido otra cosa. Fijando destino. Estoy llamando a mi mujer. Otra vez. Helicóptero. Han dejado. Tened cuidado que nos van a entrar, El gas está en camino. Voy a ir aquí. Voy. ¿Dónde está? ¿Allí? Es un placer. ¡Deja de mirar reloj, hijo de puta! Tu compañero ha entrado en el gulag. ¡Movimiento enemigo! Da igual, ignorad eso. Da igual, sí, a todos. Ignorad eso. Veo un objetivo. Va a venir a atropellarnos, Venga, tío. Yo, ¿qué arma lleva el colega? Lleva la bici, ahora ¿no? Estás en el gulag. Lucha para poder redesplegarte. La lucha comienza. Siempre puedes provocar a esos cabrones mientras esperas. Lleva la bici, una la bonita bulto, palabra, arma esa. O arreglales la, bulto, ¿no? La cara de una buena pedrada. La lucha comienza. Prepárate, luego vas tú. Hecho polvo, tío. Si ganas pedrao. Esta lucha, volverás a la primera. Ha salido línea, yo, pero si pierdes, habrás terminado. Te toca, soldado. Revienta. Te has dado una buena. Espera al redespliegue. Esto lo mucho. ¿Dónde estás, Yogui, tú? Pero no ha salido. Yo me creía que había salido. Dani, estoy aquí contigo. Vámonos, vámonos de aquí, Dani, que lleva el hijo puta la de su arma y no... Sí, vámonos, vámonos. Vente, vente. ¡Vete ya, hombre! Cago en tu muerto. Mira, ¡déjame, Ya te tengo! Voy, dale. Puta, viejo. Yo no sé si arma que venga, te hace polvo. O sea, lo voy a quitar. Es la bulldog. Ahí tenemos mochila, Dani. ¿La cojo yo? Venga. ¿Dónde está el círculo? No, estamos al lado, estamos al lado.
piloto esto yo. El Dani coge su helicóptero y se va. ¿Eres tú, Lorena? Me saca a mi Joey. ¡Hostia! ¿Dónde vas? Se me ha tirado el helicóptero en lo harto. Me cago con Dios, Lorena. En camino. Dispara que flipa, el arma esta. Es la Bulldog, tío. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Yo le he quitado el arma. El coño. Fantasma, sí, vamos a decirlo así. ¡Enemigo cerca! Yo. Venga. Esta la tengo yo con fantasma. Vámonos. Yo, le quita la arma a ese. Yo me llevo a su arma. Llevo una calavera ahí con una rosa, esto. Cualquiera que me vea dirá, mira la maricona. ¡Hey! ¡Yo, güey! Ni una vez más, Coger el contrato este para saber dónde tenemos algo de gente, que sea una squad. ¿Cómo le pasó allá a la Tokio? Marcado, cárgatelo. Vamos, nos movemos a la zona segura. Vamos por ellos, pero que lo cogió para saber dónde están. Bueno, pues ya está, la Lorena era una ruinera, va ahí a muerte. Aquí hay un fusil de precisión. Bueno, pues ya está. Hemos venido a jugar, ¿no? Ah, que no tengo... Es verdad. Objetivo. Hijo puta, es verdad. Está justamente debajo el cerdo. Ahí, el cuerpo. Sonan snipers por ahí, La gente desesperada para salvar su acuá. Y luego estamos nosotros, los hijos de puta buzones, que vamos 7 a matarlo. Míralo, a los Fast and Furious. Ahora verás, pare. Bien hecho. Uno en el tren. Amenaza eliminada. Ahora. Vamos, todavía no puedes morir. Yo la burdo esta revienta que flipa. Ya tengo nueva arma para jugarse. Una del... Como la bizu. Camión aquí, Estoy yendo yo. Vamos hacia ese vehículo. Sí. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Dónde está? Márcalo, Joey. Me dirijo aquí. Están reviviendo. ¿Dónde está? Enemigo cerca.
Vale, fuera. Ay, tío, me han salido una squad. ¡Ah! No tengo gula, ¿eh? ¡Vete, Lorena, y sácanos! ¡Huye! ¡No! ¡No! Bueno, tiene gula. Esto no, Lorena, confiamos en ti. Así. ¿No tenemos gula ya ninguno? A Dani, eres nuestra última esperanza. Buenísima, Dani. Bájale vos a la tele, Dani, por favor. Vamos, Dani, yo confío en ti. Voy a ello. Ahí tienes casilla. Pero se acaba de salir. Contrato del más buscar que lo tiene lejos, tío. Mira, aquí tiene vehículo un coche ligero, aquí posición marcada. Uy. Da igual, he encontrado esto por si lo necesitáis. Ah, bueno, y aquí tiene un camión, ¿no? A ver si el camión no lo puede coger. Vete en bicicleta, Dani, a mí que apoya. El Dani me lo imagino en la esquinilla. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Qué voy a pasar, eh? No disparáis. Ahí tiene un subfusil dorado. ¿Esto? No, a la... Exacto. ¿Puedes...? El hacha, cógete el hacha y le pega un hachazo a alguno. Esta mira no es. Hola. Uf, es que aquí. Aquí tienes casilla. Adelante. Y tienes una lupa. He encontrado y aquí tienes un rey. Por si no quieres coger el contrato del más buscado. Pues te puedo ir a las casillas de la derecha. ¡Sniper! ¡Te voy a pasar, eh! ¡Tú mira para el otro lado! ¡El manico! ¡Tú mira para el otro lado que voy a pasar yo! Tú di... Cuando los veas, Dani, tú les dices... Le dices, mátame. Yo ya estoy muerto, puerco. Y ya está. Como no vaya la lupa... He encontrado esto, por si lo necesitáis. Es que está muy limpio. Matarme. Voy a borrar esa señal de ahí. Te lo dejo ahí en medio. Escucho un helicóptero. Dinerillo. Tío, podían hacer una fuga de prisión de esa y sacarnos a todos del tirón, ¿eh? ¿Cuánto me queda para...? Mil. El juego lo hace. Siempre que no estás muerto, lo hace. Fuga de prisión. ¿Quién te quedan, Dani? La lupilla es la que te va a dar dinero, creo yo.
Pero es que el mapa... Tú cógete plaquilla, Dani. Abajo. Se han escuchado pasos, pero en la casa de al lado, creo. Sí, yo lo escucho también. A ver, ¿dónde está? Ahí. No sé si son pasos o son disparos a la derecha. Está bien, está bien. ¡Ole, mi Dani! Dani se la jugó para salvarnos. Muy bien, Dani. Es que, tío, mucha responsabilidad, ¿eh? Es que tienes toda la... Ahí está. Chicos, escuchadme. Voy a salirme, tío, que voy a ver si que me hago la comida. Que entro a las dos. Y estoy yo aquí muy tranquilo. Luego por la noche, ¿quién va a jugar? Yo también. Yo no me gustaré. Venga, ¿y tú, Lorena, vas a entrar? Por ahí, estaré por ahí. Yo a la noche no creo. Vale, tú, Dani, te espero luego. De todas maneras, por si me meto, yo a lo mejor sí. Venga. Si a unas malas me conecto al directo. Perfecto, chicos. Hostia, que será yo la olla esto. Hasta luego. Adiós. Yo también voy ya, también que voy a comer.